Hola a todos, les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado La batalla de San Quintín, en la que los tercios españoles derrotaron por enésima vez al poderoso ejército francés. Este relato está inspirado en mi libro 101 relatos cortos y microrelatos de ficción y ficción histórica, con el que he tenido el honor de ganar el premio literario La Isla de las Letras. Espero que os guste. ...10 de agosto de 1557... San Quintín, frontera con Flandes. Felipe II y Enrique II... los primogénitos de Carlos I y de Francisco I, heredan de sus padres una rivalidad sin igual por la supremacía del continente europeo. El condestable Montmorency, que tenía deudas pendientes con España ya que fue hecho prisionero en Pavía, ordenó a su vanguardia cruzar el río Somme para poder entrar en San Quintín. Al lograrlo de forma sencilla, ordenó al grueso del ejército salir de la protección del bosque y avanzar por campo abierto hasta la mismísima ciudad. Las tropas imperiales, al mando de Manuel Filiberto de Saboya, los esperaban cerca de la entrada de la ciudad y los arcabuceros españoles destrozaron la vanguardia del ejército francés. La caballería imperial atacó por el flanco izquierdo y la infantería española, con sus picas y arcabuces, terminaron por aniquilar al ejército francés. El condestable Montmorency se bajó del caballo y comenzó a luchar buscando una muerte honrosa, pero el soldado español Pedro Merino de Sedano, entre la polvareda levantada por el gran tumulto de caballos, no sin antes pelear con él y pegarle un arcabuzazo en la pierna, lo aprendió e hizo prisionero. 9.000 soldados franceses perecieron en la batalla y cerca de 8.000 fueron hechos prisioneros, entre ellos alrededor de 1 millar de nobles, por tan solo 2.000 bajas de las tropas imperiales. Después de esta batalla, la monarquía hispánica mantendría la hegemonía militar en Europa durante siglos. Felipe II, para conmemorar esta victoria acontecida el 10 de agosto en la festividad de San Lorenzo, mandó construir el Real Monasterio del Escorial, una de las edificaciones más imponentes del planeta.